Ahora vamos a resolver notación científica para cantidades grandes. Tenemos un ejemplo de cómo representar la notación científica. Vamos a tomar el número 1. Vamos a poner el primer entero, que es 3. Ponemos un punto y seguimos con los demás enteros, que es 79. Empezamos a contar a partir de donde dejamos el punto para poner la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso me indica que va a tener una base por 10 a la 14. El siguiente ejemplo, número 2, tomo el 4, que es el número entero. Pongo el punto y 5, y pongo por 10 y empiezo a contar los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso me indica que es por 10 a la 10. Vamos con el número 3. Tomo el primer entero, tomo el punto, que es 51, pongo la base por 10 y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 10 a la 11. En este caso, no tengo otros enteros más que el 1, entonces voy a poner 1 y ya se le pone automáticamente la base a la 10. Y empiezo a contar cuántos ceros tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6. Siguiente caso, solamente pongo el 5, pongo mi punto y pongo el siguiente entero y pongo la base por 10 a la 1, 2, 3, 4. Por 10 a la 4. Y en el último ejemplo, tomo nuevamente mi entero, pongo el punto y los demás dígitos 7, 7, 4. Y pongo por base por 10 y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por 10 a la 13. Así se resuelve la notación científica para cantidades muy grandes.